Hace meses le presentamos aquí en Noticia 19 la historia de un hombre que fue arrestado por presuntamente tener la música muy alta. Esto lo puso en riesgo de deportación. Sus abogados lograron que lo liberaran bajo la protección del acta de la confianza, pero aseguran que el error del Departamento del Alguacil de Sacramento no debe quedar impune. Así es, Bianca Agroló nos presenta los detalles de esta historia en vivo. Bianca, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Heidi. Viviana Martín del Agua asegura que los oficiales lo maltrataron desde el momento en que lo arrestaron. Y hoy nos mostró el video que asegura lo comprueba. Pero su mayor preocupación era la posibilidad de ser deportado a pesar de que en California existe una ley que proteja a inmigrantes indocumentados como él que no tienen antecedentes criminales. I don't want what has happened to us to happen to anybody else. Han pasado 4 meses, pero el recuerdo todavía entristece a esta familia. Martín del Agua fue separado de sus hijos y arrestado. Su supuesto delito, tener la música alta. Nicholas didn't understand what he had witnessed and why the police had taken his daddy away. Su esposa dice que su hijo no entendía por qué la policía se había llevado a su papá. Según Martín, él estaba en el garaje de la casa con sus 2 niños cuando escuchó que le gritaban los oficiales. Dice que salió en espera de que vinieran a hablar con él cuando esto ocurrió. Vinieron, pero no para hablar, sino para llegar por mi espalda y arrestarme. Martín asegura que este video grabado por las cámaras de seguridad de su hogar muestra a los oficiales tirando su teléfono celular causando que se rompiera. Lo que ocurrió después, dice Martín, le hizo temer que nunca volvería a ver a su familia. Sí, yo pensé que me iban a deportar. Martín pasó 2 noches en la cárcel presuntamente en espera de agentes de inmigración, algo que viola el acta de la confianza. La ley estatal indica que un inmigrante no debe ser detenido por tiempo adicional por ser indocumentado si la falta que cometió es menor. We are going to embrace the Trust Act. En febrero, poco después del arresto de Martín, el alguacil de Sacramento, Scott Jones, dijo que su departamento comenzaría a cumplir con el acta de la confianza. Para algunos, ya era demasiado tarde. Y todavía tenemos gente que está separada porque ellos cometieron el error en no honrar la ley de confianza como debieron hacer desde el primero de enero. Go ahead and handle it. En una queja formal presentada ante el Departamento del Alguacil de Sacramento, la familia pide que se le recompense a Martín por el día de trabajo que perdió y por su teléfono celular. Además, quieren que se le autorice una visa que le permitiría quedarse en el país de manera legal. Release, Mr. Del Agua. La abogada de Martín quiere que esto sirva como un mensaje para que el Departamento del Alguacil respete las leyes que protegen a los inmigrantes. Yo sé qué tan terrible es de estar separado de su esposo y su familia y no quiero que esa pasaría a otras familias. La familia del Agua cuenta con el apoyo de muchos miembros de una comunidad que se ha unido para pedir justicia en el caso de Martín. Los abogados de Martín están pidiendo que se le otorgue una visa U que es para víctimas de crimen. Ellos aseguran que en el caso de Martín, el crimen fue que lo mantuvieran arrestado ilegalmente. Intentamos hablar con el alguacil de Sacramento, Scott Jones, para que nos diera una respuesta a la queja, pero nos dijeron que no estaba disponible para una entrevista. Reportando en vivo, Bianca Groló, regreso con ustedes, Jairi Viviana. Gracias, Bianca, por tu reporte.